Estamos aplaudiendo, bailando como todos los programas en Puerto Rico damas y caballeros comenzamos otro día más de trabajo en el mejor podcast de Puerto Rico ya que somos hombres no somos seres menstruantes y no podemos coger días libres damas y caballeros la hora machorra episodio, episodio sangriento sí, con muy, cojones ahí sí, ahí asesinatos sí. de perros de caimanes de caídas en no, Y mapeamos un poco de sangre ahí sí porque sacamos sacamos, <laughs> sacamos sí. y dejamos para, para el Patreon que en el Patreon no podemos ir va a haber sangre también sí, más, va a haber sangre, sangre pero eh, gran programa el de hoy sí. muchas cosas como siempre aconteciendo en el 100 el 35 suerte que esta, que esta isla no es más grande sí, no, porque no, llega veamos. a tener el tamaño de Australia <laughs> Se y cabrón éramos la potencia <laughs> mundial más grande del mundo este <laughs> o nos matábamos nosotros mismos cabrón porque sí, esta isla sí. es una cosa de bueno vamos a empezar mm. por el... vamos a empezar con nuestros auspiciadores que es bien importante ¿Cómo están esos rostros luego de haber probado? Muy bueno, el... muy bueno. ¿Qué tal? Sí, las máquinas, ¿verdad? Al final <laughs> tuvimos. Muy chévere no todo. La, no la he estrenado, iba a estrenar hoy, pero. Sí. <laughs> Te levantaste. Ah, de Ah, siempre. Como el irresponsable que eres. Siempre. Pero eh, ahí está el nuevo kit que ya ustedes lo vieron aquí. Si quieren ver el no, kit, no, no, pueden ver. Está bien, cabrón, está el cabrón. episodio anterior donde hicimos un o unboxing. Sea, sí, el peor la... unboxing de la historia. <risa> <Sí>. <risa> pero, no, pero efectivo. La calidad de los productos de Manscape ha subido. Sí. Está bien, cabrón. Este kit está. Top level. Así que nada, vayan para allá, manscape.com, el código 20 machorro, lleguenle allí, 20% de descuento, ustedes ya saben. Me gusta cuando me envían la foto, mira lo que tengo, la conseguí, sí. es como que muy duro, papi. No, de verdad que... Eh, sí. eh, bueno, por eso seguimos con estos pisos claro. vitalicio. Gracias a ustedes por seguir entrando ahí a manscape, aprovechando este gran descuento de 20% de descuento, que para la, la, la gente que no sabe es mucho más que el IBU. Eso es así, eso es así. Porque y aquí hay mucha gente que no sabe. ¿sabe? ¿Sabe? Porque aquí dicen un día sin Ibu y la gente sale y se mata. Y es un 11% de descuento. Ajá, <laughs> ah, ajá. O sea, aquí es 20%. No le suben por el por precio, ver. bien cabrón, y les bajan el Ibu. Y van y se matan. Sí, y, y la gente va a comprar unas carayolas que te economizaste seis centavos. ¿Sabe? Aquí no, aquí tú puedes hacer una compra extensa. Sí, sí, y estar bien así caladito. Bueno, comenzamos hablando de cataño. Que Ajá. ha tenido unos días eh, bastante calientes. Sí. Y sale otra noticia del cano. Que Ajá. el cano pues, sigue, sigue cooperando. Este, de, salió una foto también de los chavos. ¿Vieron la foto de los chavos? ¿70 no, o sea, mil pesos en una bolsa? No, no, no. Eh, eh, salió esa foto, pero tan pronto una de las personas que sobornaba o que le daba dinero al cano se enteró de que el tipo estaba cooperando. Vean lo que hizo este caballero. Contratista pidió al Cano que le devolviera Rolex cuando se enteró oh, de la pesquisa. Ah, ajá. <laughs> no y se lo dio al frente de la casa porque no ni quería contarte por el celular, cabrón, porque vas trancado también. Le mandó una carta. Sí. Mándaselo con Paloma mensajera, cabrón, no <laughs> <Wow>. de rastro. <laughs> Este caballero, pues, tan pronto se enteró pues poco de que. No el... le pone una querella en el cuartel. Sí. Le devuelve. <risa> 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 me la devuelve, devuelve. el soborno. ¿no? Eso yo te lo presté, cabrón. Yo no te lo regalé. ¿eh? Dice: en la eh, expansiva red de casos de corrupción de Fiscalía Federal desarrolló a partir de la cooperación de los contratistas Oscar Santamaría Torres y Raymond Sant Rodríguez Santos. Ay, ay, espérate, son un montón de gente sí. los que están cooperando aquí. Este, no, bien, hay algunos involucrados cuyos hechos delictivos se conocen poco, dice. Uno de ellos, el contratista José Bau Santiago, será sentenciado el 21 de febrero. Este dice el hombre quien acumula sobre 250 contratos públicos. Hoy hoy será acusado. 21 verdad dijeron. 21 de febrero hoy sí. Mientras estamos ah, grabando esto. Ah. El hombre quien acumula sobre 250 contratos públicos entre el 2008 y el 2022, la mayoría con el municipio de Bayamón. Oh. Bayamón no mencionen el municipio sí. de Bayamón. Eh, dice, se declaró culpable el 30 de agosto pasado de sobornar a Delgado Montalvo, Montalvo regalándole un Rolex modelo Pepsi valorado en 39 mil dólares a cambio de contratos en el pueblo. ¿Un Rolex modelo Pepsi? Sí, eh, lo que pasa es que la esfera es roja aquí y azul ah, abajo. Ah, okay. Y por eso, este o oh, no sé si es al revés, roja arriba. Eh, ¿Qué carajo quiere hacerle este cano con tantos relojes? Yo nunca he entendido es la. Que, es que la gente que, gente que tiene verdad. dinero son bien de esto con los relojes. este son o sea, La gente que tiene chavo le encanta gastar dinero en relojes. Ya pues. lo hay, es feísimo, sí. sí. Oh, Dios mío. De o sea, a verlo. 13 mil, 20 mil. Buah. Sí, un reloj pero, que no sí. dice tanto. Malísimo, eso sí. sea, parece un Acuérdate casio. que lo que yo siempre he dicho, esto es para tú impresionar a otro hombre. Sí, sí, es como las mujeres que se maquillan. Ajá, mm. exacto, Y como los hombres que hablan de la chilla, que es para impresionar al otro hombre. Las uñas, sí. Exacto. O sea, con pues, ningún hombre ha estado. Sí. Wow, oh, diablo. Estoy sí. bien ah. impresionado ah, por desarrollar. De te quedaron bien lindas las uñas, uñas mamá. Nunca, <laughs> nunca nos vas a escuchar decir sí. eso. Sí. O sea, Al bueno. revés, ya viene esta, sí. para, para, no se las fucking corta. Sí. Y viene ya mismo a tocarme el bicho también. O oh, a darte un dedito por el culo Ajá. y te corta. Ahí te, las uñas no, no, deben ah, estar bien limadas. Ahí, ahí. Sí. El divorcio, sí. Ah. Sí, sí, pero sí. pues eh, lo, los hombres saben de relojes, y entre hombre y hombre se impresionan con relojes, ¿me entiendes? yo no soy un carajo de relojes. Sí. Pues a ti no te impresiona. No, no me impresiona. O sea, tú fuéstale <laughs> uno de 50 mil a mí por tu por eso siempre ¿Con qué ando? Mira, sí, con el Casio. Con mi, casa. A mí sí, mi tú me Casio. A el Casio. que con no, falla. no falla. a mí me impresiona la brutalidad con la que tú gastas tu dinero. mil mm -hmm. ah, pesos. Pero mm -hmm. lo, lo que, lo que pasa es que el Casio también. Ah, para allá. mira para allá. Ya saben, si, si ve al comer en la calle, si salta. Tiene un reloj de dos mil pesos, Dame y caballero. Sí, sí. No tiene con qué comer hoy, pero Ajá. tiene roles de dos mil pesos. O sea, o sea, o sea, <laughs> ahorita me pidió un gare. Pero... Come, ahí está la fianza, ¿verdad? Sí. Oye, lo, lo bueno es que los sí. relojes no, no deprecian mucho. Si tú los tratas bien, ese, ese reloj mantiene el valor y un role es un role. A mí no me molestaría tener uno, les voy a ser sincero. Este, pero este tipo se lo, de, se lo pidió para atrás mm. este y, y violando una ley que está bien clara, que es lo regala uno se quita. Ajá, esa es la más importante de las <laughs> leyes que vio, <laughs> sí, sí, Lo, lo, lo sé como un pelabicho, ¿verdad? Sí. Ah, cabrón, y, ay, como ya, 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 les... ya los corruptos no los hacen como antes, ¿verdad? Ah, o esa sea, puñeta, no, morimos en la raya. <laughs> Por eso yo respeto más a la gente de calle. O sea, la gente, o sea, este cabrón, tras de que ya está hablando, porque también tiene que haber hablado, lo van a sentenciar hoy. imagino que le van a dar que seis meses o algo así, porque el tipo era buena. Sí, gente. se los bajan a tres por buena conducta. Ajá, exacto, porque si mapea y barre, sí. todo la sí. cerda, sí. Y recogiendo los mames del buco allí dentro. Le, sí. le bajan. Y si le echa, eh, ¿cómo se llama esto? Suavitel a la ropa, eh, son puntos extra sí. de. Que, 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 <laughs> pues le pidió el, 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 el role para atrás. Pero son 40 mil pesos, 39 mil pesos. Sí, no, bueno, no, para la que... fianza. Por eso. por eso. Y ahora mismo lo eh, más seguro es no tiene ni un solo contrato eh, ahora mismo en Puerto Rico. O sea, no, tenía 200. Sí, pero, pero es que ahí. fue muy cara la lechuga, cabrón. O sea, te doy esto para pa que me den unos contratos y después te lo quito cuando te pillaron. Claro, cabrón, pero tú, o sea, vale. no, usted mora en la raya ahí como el criminal, que es un criminal respetable. Exacto. Sí, sí. Pero es que esta gente son unos tierras. Eh. Son unos tierras. Con esta gente, tú vas a negociar con alguien así. Del otro, Aquí, la, sí, del sí, otro sí. lado también, el, el cabrón, te, te, te ayudo a hacer el soborno y, y te cogen bueno eso eso, eso ahí, también, ¿verdad? Está ahí te alambras y empiezas a tirar a todo Puerto Rico el mundo y, eso, el, el cano ha salido un crimen corrupto bien porquería mano ya eh, no lo hacen como para la época de Rossellos que exacto. se morían en la raya allí papi nos vamos presos Ajá, y cumplimos y nadie señala al líder Nadie, nadie. hasta <laughs> la no secretaria de Rossellos <laughs> se llevaron sí. hasta una mujer y no dijo nada cabrón sí. ¿Sabes? es más Recogieron chavo para pagar la pensión Cádiz y la Caqueta, ¿te acuerdas? Para pa devolver los chavos era algo así. Yo no recuerdo bien eso. Que sí, el le, que, que, que él, que él le dieron una pensión mientras jugaba tenis a la misma vez, cuando era estudiante, verdad una mierda sí. así. Él puso como que algo que estaba en un sitio mientras él estaba jugando ajá, tenis. Ajá. Y sí, tenis. que le decían que Rosselló era, era omnipresente, eh, como Exacto, Dios. Sí. Estaba en dos sitios a la vez. Pero, y... Rosselló, Rosselló sí. cabrón, o sea, estamos hablando del mejor gobernador de Puerto Rico. Eh, bueno. Siguen la gente de dinero. Las o sea, no presiones crean. fueron vertidas por el PNP de Valiente. Jucal sí, ¿no? sí. y yo no estamos de acuerdo. No, no, <laughs> que, Rosselló, ahí está, ahí está el récord, papi. Ahí están todas las cosas que estamos disfrutando hoy. Al Choliseo ese choliceo. que usted le gusta ir. <risa> 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 es lo único que salen sí si los PNP ajá, ¿no? El <laughs> choliceo. <el risa> choli. <laughs> Tenemos el tren urbano, el Choliseo, el Centro de Convenciones, ajá. todo eso lo hizo Roselló. Sí, sí, y lo firmó <laughs> Sí. Cosa, no, cosas que uno utiliza una vez al año y cuidado. Ajá, ajá. Ajá. Lo único que aquí se ha hecho después de Roselló ha sido el distrito T mobile y ya eso me imagino que estaba en los planos, porque todo eso era lo que le llamaban... Y la piscina de Rincón. Bueno, se trató de hacer. Sí, sí, no, no sí. <laughs> ¿no? este, pero la gente de dinero sigue dando problemas en Puerto Rico. Eh, el indio Salil Saavedri. Ajá. Le, le quitaron el decreto de la ley 2022. Se lo quitaron, pues... Se está matando a nuestro perro. Ahora tiene que ir de Puerto Rico porque ya, para lo que él estaba aquí. Él vino aquí a matar a un perro y a, meterse, y a irse a preso. Coño, no... Bueno, no 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 sale de uno y se mete en de las criptos crachando esto este cabrón la, la está pasando mal pasa sí. que para la moral del de perro no no vale lo mismo no es como nosotros recuerda que esta gente lo único sagrado son las vacas Sí. Sí. O a sea, un perrito, tú, dale el tirito. Sí. Y lo, ellos se lo comen. Uh -huh. Y dicen que son riquísimos. Sí, es cuestión de moral. Lo estamos juzgando nosotros bajo una. una, o sea, una <laughs> regla. Tres, tres esposas o cuatro. ¿verdad? Claro. Los indios tienen varias mujeres, ¿verdad? No sé, no sé. Vamos a decir que sí. Habrá ah, es que. ¿Quieren que tenerse? Son un montón los cabrones. Bueno, ya están a punto de pasar la China. A ley de nada, ya están. Ajá. De Eso ya hoy. Tampoco, hoy se... La acaba siempre, siempre está siempre metido siempre la... está metido aquí. Aquí. mencionaste a China <risa> 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 mencionaste a China ya qué, qué tengo que hacer está diciendo a <laughs> qué hago <laughs> eso, eso se escucha por intercom y boscom <laughs> <y> allá donde <hombre, risa> <y allá>, hacen <laughs> los teléfonos este está Stuart allí en las oficinas de TikTok mm. Y cambió de trabajo, <laughs> a, trabajo, en Facebook lo botaron en la. <laughs> sí, o sea, que está sí, está recortando. Está eh. recortando personal. <laughs> y, lo, el Gilón ya lo botó de Twitter. te llevamos de... Stuart Mira, pues este este tipo eh, cabrón se fue preso el mismo día. O sea, eh, mano, pero qué mismo día, cuando el día que Sí, lo arrestaron con el con el golf Sí, pero ahora que salió culpable la semana pasada, o sea, Ajá. salió culpable y ese mismo día para cárcel ¿Cuánto se... le echaron? No todavía, lo van a lo, va el, a hacer, lo en sentencian en mayo, ahora? en mayo. Ajá. Y y para eso yo no sabía Cabrón, la sabes en Puerto Rico. Que no voy a No, podía un ¿No es que oye, en Puerto Rico tú matas una persona, cabrón, y tú te vas. Ah, por tu no, casa, ese caso ¿sabes? no se sé esclarece no, no sé. Y Sobre si el se 16 esclarece... de los casos se esclarece. Ponle que te dicen, ah, este, eres culpable, te pueden dar break hasta irte para tu casa hasta el día de... de del juicio, de, de dependiendo juicio. este si eres un riesgo de fuga, este... Por eso, dependiendo. Pues, con, si tú matas a un animal no tienes break cabrón. Claro, vas preso de una este me, me parece curioso, ¿no? Muy bien. Sí. Este, pues la cosa es que... Porque pues, es tú tienes pero tú no, que tener... Pero tú no te acuerdas unos años atrás que salió alguien que se a, había, yo no sé qué carajo había hecho. Un, era una comparación de alguien que cometió un crimen y otro había matado unas gallinas y se lo llevaron preso y le petaron una fianza. Sí. bien cabrona! Porque, por unas gallinas. Hay, hay seres humanos que tú dices, ok, este se lo merecía, pero un <laughs> animal. Claro, claro. Un animal, ¿Un, un, un animal inocente. Bueno, ¿eh? aquí el gobierno te dice: aquí los únicos que podemos matar animales somos nosotros. Claro, pero Tenemos y... un zoológico muriéndose los animales y pues no importa. No, pero somos nosotros. Y no el y... Poder... Y ahí no acaba de llegar esta semana. Creo que se metieron. A... Ah, el VII se metió en sí, estos sí. días allí. Y, y en Puerto Rico todo no el mundo sabe que queremos más a los perritos que a los niños. Sí, sí. Cool, yo sí. Sí, tú tienes que ver la gente por ahí por, por Garden Hill Plaza, cargando los perros en coche. Me van a meter una pata Mano, al coche. No, lo cabrón. he visto a, con la a mí mierda. Si tú me dices que en un cumpleaños matan a tres perros, yo eh, ahí sí que me voy en crisis. Yo mm -hmm. para al carajo ahí. Pero, tenía que, este, la tenía que tirar. La tenía que tirar. Él la tenía que tirar. Pero está bien. Sí, sí, este, eso <laughs> Oye, eh, hablando de animales, estos días salió esta muchacha, Carla Capal, y salió otra vez. Descontrolada, bien, bendito. Bien cabrón mano. Pero quién carajo quiere estar con esa muchacha. Bueno, yo, yo por lo menos, yo como soy rencoroso, yo me alegré. ¿Por qué te, porque porque ¿qué esa dice? puta llamó para pa metro, para allá, para pa, pa, un post que yo hice. Para lo de los perros, para cagando? lo de los perros, yo, yo, yo puse que, la, que los dueños eran unos puercos y dejaban no recogían la mierda. Entonces ella fue para allá diciendo que yo estaba haciendo violencia contra los perros y toda la pendeja. Entonces cuando la vi en deprimida yo dije viste Dios no se queda con nadie nadie. Está sola. Ey, ey. y yo tengo mi perrito en casa bien <laughs> mal. Eh, sí. Ella ella salió llorando descontrolada eh, de que no tiene familia. Sí pero, pero que está está fuerte hermano, porque ella no, no tiene mamá el, el papá tiene demencia o sea le cayó toda la hoy. Ajá. Pues, ¿y tú no jodes se... con los hijos de Dios Carla ahí estás aguantando <laughs> la presión. Se veía bien mal la sí, verdad, sí, bendito. Sí, se veía sí, bien sí. mal. Pero ella siempre estuvo super normal. Tú sabes que alguien que se desnudaba por, por, por los derechos de los animales, eso dice Sí, o sea, ella nunca Coherencia tuvo, full. Sí, no, no me brindó esa. Uh -huh. Como que quiero tener una relación uh -huh. de mucho tiempo con ella. Uh -huh. Este. Nada, el tipo está preso y lo va. Se puede, cabrón, creo que se pone como a 50, 50 años, cabrón. Muy Ajá. bien. 50, 50. muy bien. <laughs> muy sí, bien. pero es que el tipo está cabrón. cabrón. O sea, ¿qué hizo el perrito? Joder con la bola de golf Por eso Porque sí. coño Si tú dices coño, que, coño Si por para lo menos un fuera Si por lo menos fuera Un, un Doberman Un ajá, Roland, ajá. Algo que tú digas Wow Temí por mi vida Era una cosita así Pero era, era Un, un, sato, un, un sato. mapo Un andante sí. Un mapo sin paro Sí Y, y, tú, y a eso El cabrón andando Con una pistola En el carrito de golf O sea eh... No no Y, y la Y, y que o sea, sí. Si esos viejos ricos ahí se descontrolan y se sacan armas y todo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, okay. son violentos. ¿Te acuerdas de no, Es este? que se no, vive eso, por eso, encima de la ley. Son uh -huh. millonarios. Y esos juegos de golf se ponen bien candentes. Sí, muchachos. Sí, sí. tú es, sabes que ese es deporte es bien intenso. Súper efusivo, tú sabes. Y <laughs> <eso>, tú, <sabes. ríe> sí, tú sabes. Se fue para el agua, puñeta. Y ahí se ve. <laughs> no, y ahí empieza la. Esos golfistas empalitroqueados escuchando a Noel en esos carritos de golf. Cabrón, tú sabes que yo no sabía, pues, ¿verdad? Porque como nosotros los pobres no jugamos golf este eh, hay un área en Guayama que está el campo de golf del legado pues. el de Chichi Peralta. Ch Ch no, Ch Peralta Chichi Peralta no, Chichi, no, Chichi, Chichi Rodríguez, Rodríguez Chichi Rodríguez este Peralta el de eso el, 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 el músico del música, ah. este, pues pues hay un área que pasamos en bicicleta que, que es el área de los riegos este, y ahí está el, el, el campo de golf y yo miro para allá y siempre le grito cosas este sí, busca es sí. un deporte de verdad y se me sacan el dedo cabrón ¿sabes? <laughs> o ni te escuchan ellos te sacan el dedo porque te ven gritando así yo yo no no, cabrón, allá cabrón, arriba no te joven. escuchan este cabrón yo no sabía y me explicaron que sí que eso es normal hay un carrito de golf tipo food truck Ajá. que va por pasando todo a, todo donde está el corillo y le, y tienen cerveza tienen papito tienen refresco para que, pa que tú. Sí, no, sí, como debe ser. <risa> claro. Coño, <laughs> <lo cabrón>. <laughs> ese deporte está bueno. <laughs> Ay, coño, me, como que me empezó a interesar. Sí. <laughs> pero, eh, nada. Dato para la gente pobre. No, pero los no pobres que... tienen billar, tranquilo. Déjenle Ajá. los ricos al golf. Ustedes tienen billar. Claro, claro. Este... Pues nada, el tipo va preso. Vamos a ver Se supone que en mayo lo van a sentenciar. Esperemos que le metan por lo menos 10 o 15 años. Por joder, no. Sí, sí. sí. Okay. Pero en Santurce mismo están. Hacía falta un hombre como este porque apareció un caimán frente a una residencia en Santurce. Que ya, estamos, ya están llegando allí. Fue en Barrio Obrero. Sí, y ya, pues. ya cogen carro público y todo para llegar y a Mira qué distinto <laughs> hubiese sido la noticia si él le hubiese tiroteado el caimán de seis pies frente a la ca... ¿Ve? Ahí no, mm. hay, no hay crimen. Ahí es como que... No, y la gente le coge cariño y todo. Sí, sí, bueno, no sé, porque también. Pero mira los otros locos que van y, y, y los ahorcan y, y lo ponen en TikTok y nosotros se lo aplaudimos y le decimos oh, a los Casa -caimane. Sí, los hermanos, los hermanos Casa Caimán que ajá. están haciendo, haciendo cal de peso. Oye, ¿cómo, misma, no, y, ¿cómo no? O sea, ya esta gente deben tener un número de teléfono. Este para sí. uno llamar en este tipo de casos, porque no aparecía. Sí, Estoy buscando sí, aquí los hermanos caimanes. Sí, pero eso ya están cobrando por ahí. Se eso ya, eso ya no van Este gratis a hacerle los trabajos. Es como que sacalo tú, cabrón. Ajá. Sí, pues eso es. Sí. Mira, eh, Silvia Verónica Camacho puso aquí. ¿Se imagina usted de repente ver un caimán de ocho pies en el patio de su casa? Ya lo, pues, ya, lo, ya, lo ya Ya lo agrandaron el cabrón un Caimán, era de seis pies. Era de seis pies. Ajá. Bueno, pues ya puso ocho pies. Pues porque porque prensa amarillita, eh, fel, valiente, sí, no, y tú te pero, lo comes. Sí. Así mismo te, te metes la hay, No, Porque había uno por, por levitan y era de ocho pies. No, no, es el mismo caimán, ¿no? No, el de Santurce es de seis pies. Entonces seis sé, no sabía que era. Sí, porque había otro un... que, que era como de ocho pies y ese ah, sí pues, se menciona. Okay, ah, pues, no sé. <laughs> mira, pues aquí dice, ¿se imagina usted de repente ver un caimán de ocho pies en el patio de su casa? Pues eso fue lo que aconteció esta noche en Santurce. Uh -huh. La policía atrapó al reptil porque recursos naturales no tenía personas hasta el lunes a las seis de la mañana. Eh, mira, guárdalo ahí, dale pan. <ríe> <ríe> dale pan, tirale una gallina para que se entretenga. Porque... <laughs> Cabrón. Era como que, mira, eh. Papi tienes que aguantarlo ahí hasta el lunes a las 6 porque no hay nadie ahora mismo. Eh, Gaby tenemos el video, ¿verdad? Uh -huh. De de los para que tú veas cabrón que la policía es tu amiga. Este oh. eh, la, sí, son ahí. En el momento que fue atrapado este reptil. Eh, ah está bien tranquilo está enrejado. Para Capaz que agresivo cabrón. Sí pero pero ocho pies pero eso es tojado. Sí, pero con un, con un cantacito de eso, cabrón. <laughs> Ponle la pierna para coger no, un no. cantazo. <laughs> yo le voy a jabo de las ah, la iguanas. Por eso, da unos latigazos, Nacho. <laughs> ah, <laughs> con un aletazo de eso se te cae el palo. Hmm. Y entonces dejan al guardia, siempre es uno nada más. Ajá. El, que, el que tiene que ver. Como, sí. como todo. <laughs> Mira para allá, que agresivo, ¿ah? ¿eh? Peligro, es verdad. Este pero pues claro, yo la recuerdo gente de recursos así. naturales, no, no trabajan los eh, hay que pedirle también cooperación a los caimanes cabrón. Si van a salir salgando de lunes a viernes, porque Ajá. no pueden ser sí, un domingo re, a la los turnos, cabrones, o son sea, <laughs> abusadores, los hemos dejado multiplicarse. <laughs> denos por lo menos algo. Exacto, muñeca, ay, mano que falta de consideración, sí, que, también son unos arrimados, uh -huh. porque ellos no eran de aquí. Ahora también se quieren hacer las cosas no como nada, yo sé que los cogen. Sí. <laughs> claro, aquí, aquí viene todo el mundo y se nos monta las iguanas, ah. los cocodrilos, los, los, gringos, los ley 22. Este, este 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 es, es la... Todo el mundo, aquí todo el mundo nos las monta. <laughs> Pero, y, y el cabrón Caimán tampoco paga impuestos. <laughs> ah, mm. <no>, está <laughs> <de gente risa> o sea, Y ya, mire, ya está llegando las están la bien gentrificación que porque yo estaba ah. por allá por los lagos. Ya llegaron a Santurce. No, ya mm. llegó la gentrificación a Río Piedra. Ahí salió que vendieron el edificio que está frente al Burger King, el sí. grande, y todo el mundo va a pagar renta a mil pesos o te va. Y eso mil, mil pesos y eso. en Río Piedra, cabrón. O, oye, tú dijiste ahorita algo de que de, de que si Puerto Rico fuera como Australia, ¿verdad? Ajá. Lo que podríamos hacer. Puerto Rico está como siendo Australia, pero es en especie. O sea, que eso allí tienen todos los animales no, no, más de del mundo. Que hay un peligro. Aquí los, sí. los, aquí los estamos teniendo. Sí, sí. sí. O sea, ya tenemos la, la, los cocodrilos, los monos. Las cobras. Las cobras. <ríe> 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 todo, todo. Eh, sí, esto va a ser un safari. Sí. Eh, ya, ya lo que, ¿Por, por ya. qué no abren las puertas de, ah. de, 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 del zoológico Mayagüez y sueltan eso? Si ya eso oye, va... se lo digo ahora y esto. Días. Ajá. Eh, y le cayeron arriba. Genio, genio. ¿Qué sí, dijo ese? Sí, cabrón. Y le ca... no, no, pero <laughs> le digo, Saludos, Bray. No, te serio, quiero, que cabrón, pero. ¿Qué dijo, sí, cabrón? Que no, no, deberían no. abrirlo. Vamos a martillarlo porque yo le he dicho para que venga y no me ha venido, pues no. Ah, pues para el carajo, Bray. ¿Por qué bruto, qué bruto, tú te tiras esa estupidez, zángano Qué, bruto, qué <laughs> morón, cabrón. No, y después viene a recoger diciendo, sal, No, cabrón, tú lo dijiste. Esa fue tu propuesta. Aguanta tu propuesta. Que abrieran los portones Ajá. Y salió gente apoyándolo. Claro, pues ah, ¿tú eres ¿Tú eres? Que, claro, vamos a soltarle el león por el Mayagüez Mall ¿Por qué no? Pero salió gente a apoyarlo porque lo puso en Twitter Lo lleva a poner en cualquier otra red social Y la gente con sentido común le dice que cabrón, está de salgarete si, Anyway, ¿tú has visto los videos del león? Ese león no hace nada Ese león no puede ni pararse sí, para, ya Hasta que vea un nene <laughs> <laughs> Suéltalo ¿vale? sí, Ponle un nene cuatro años Lleva a, a, a José José que, que lo, va, lo va a coger de pecho pop, cabrón <risa> 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 <laughs> el me lo de menos que uno gana. puede confiar es un animal hambriento ha hecho, cabrón de hecho Dito. de eso es el, el origin story del, del nugget él fue una vez al, al zoológico ajá puso la mano en la rejita sí. y, y ya, ya tenías que una mano Se un odió. bracito y, seguí. <laughs> y el otro el otro vino sin él ah, sí okay. el, eso era así eh. <laughs> saludo ya <laughs> a Benji eh, oye Benji. Sí, te queremos aquí. Benji. Y, y respetamos a la gente que tiene el cuero duro. Sí. Y, y, sí. y, y lo respetamos. Benji, eh, oye, gracias a todo el que apoyó el podcast. Podcast de números extraordinarios. <laughs> Ustedes son los peores, de verdad. Eh, Ajá. O sea, no, no. ¿cuán, ¿Cuán mierda hay que ser para tú darle view a un programa? No, como eh, ese? y eso demuestra que los peores no somos nosotros, o sea, el mismo público. El público, sí. Y hay, hay un cojón de gente que seguro no odia, pero ve el thumbnail de ese tema y dice, mm, esto va a estar ¿verdad? interesante. <laughs> <laughs> Uy, pues lo voy a ver. <laughs> Este, Benji, ¿verdad? Se, se sí, sí, se comunicó y... ahí y está, está contento. La, la muchacha ya está bien, parece o la están por todavía este, hidratando Ajá y nada, ven y te ahora aquí que, para hablar de cosas, este, ahora de tu que, tu nos vida. Conta que nos contacte la esposa también. Sí. <laughs> sí. Ya Gaby está haciendo los arreglos en el estudio para... Sí, para traerlo para acá, ¿verdad? Sí, porque esto no es, no es impedido Friendly, el estudio no... No, no y no cabe en esa butaca, va a estar incómodo no, pero ahí. tiene su propia silla, te dije que día claro, ya. Pero la, la silla es grande, Eso es cabrón, lo yo no dije a, por ahí. que a Gaby, que no, tiene que no tiene que ni trabajar tanto, Exacto. no tiene que, que setear una de las sillas. lo que hay que poner el micrófono ya. Y yo le dije a Gabi, Gabi, en, en peor de los casos, le ponemos el micrófono en el pasillo en el, frente pa, al elevador y, y ya y está. Y por Zoom. Sí. Y sacas una cámara para allá. Para allá. Sí. <laughs> si aquí el estos está lleno de practicantes. Verá, qué buena semana para Jennifer González, ¿eh? Sí. Eh, oye, ¿cómo pasaron el Día del Amor y la Amistad? Casa chilling. Igual yo. Allí no, eh, bebiendo vinito eso. y eso. Qué bien que... En verdad, estuve bien cabrón. El experimento salió. Después de tuve maltratar mujeres como Ajá, siempre. Eh, de hecho, eh, de eh, febrero claro, que 14 este fue... Con mujer, eh, eh, ese día, pues yo estaba dándole un microfonazo a una mujer. <laughs> sí, sí, por lo menos puedes decirle eso. ¿De ¿verdad? <ríe> <ríe> Pero sí, no, no, en verdad, estuvieron cabrón en los shows. De hecho, eh, vayan a, a la descripción. Hay links para los próximos shows ya. ¿De verdad? ¿Con sí, ella? Sí. No, no, no. Ah, no, ya, ya, ya sí, la despidieron. Claro. Sí, porque si bueno, no, una, es... relación, una relación de ahí puede ser una relación sí. y tú no. no esto era un experimento para ver si yo podía hacer un uh -huh. show para un público más general. Uh -huh. Y sí, ahí está. Así okay. que el próximo Junte va a ser con Villano. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, no. bueno es que eso, eso es lo que público público general, darle, le gusta claro, El público claro. general. que es lo que hace? Le o sea, da a su mujer. Pues, claro. sí, sí. pues yo tengo que darle algo Relatable sí, sí. <risa> <risa> ¿Ustedes creen que a donde único le gusta que le den? La... no. <laughs> ¿A la mujer usted que le viene en la y que le cara en la, también. también en la en cara también en la cara también Claro que sí qué bien ver, bonito qué tiene que buscar la mujer correcta ¿Cómo <laughs> o se apellle? Pequi ¿Ah? ¿Cómo la Pequi la pe, eh. Ah no, la Pequi tú le puedes dar dónde vieron el video de Yo le daría donde de, sea. De, de de Gallo diciéndole a Juanma que, que la mujer de le estaba en salta de vara en vara. Qué hijo de puta, cabrón, de verdad Yo no que... no lo vi, pero vi el, el, vi el, este, eh, lo que hizo Gallo, la mierda esta de poner los cuernos a, a Juanma. Ajá. Sí. Subió un pose él el, el martes, este, el de San Y él pelear con él. Eh. Yo no vi eso, lo que vi son los DMs que le está tirando a PR en mi isla. Te he visto, Gallo. ¿Quién, quién, Te quién? he visto. ¿Gallo? Gallo tirándole le tira, le tira selfies desde, desde el hospital psiquiátrico y todo. Esa es la labia de él. <laughs> te lo juro, cabrón. Te, te lo juro, cabrón. Mami, aquí, aquí. Nada, acabo de salir del hospital psiquiátrico. Sí, como. Y con... todavía con la batola. Y yo, ay, Dios mío. mío como como si fuera títer y salió de la cárcel. Sí, Ajá, Así ese es su cárcel. Lacil. Ese, sí. ese es el cara. no porque aquí tú sí, estás diciendo sí, sí, orgullo. O sea, esto es algo que Sí, A <laughs> ver, <laughs> <al risa> <garete, risa> se joda. <laughs> Sin autorización de la muchacha. ¿Qué se joda. <laughs> ¿Qué, qué, qué, ¿Quién te manda a tirar? ¿Qué, qué cara otra? No le enseñes no Oscar No le enseñes nada, Oscar o sea, <laughs> lo tiró al medio Él no lo va a ver Sí, pero es para que se avergüence Que deja de hacer eso, cabrón eh, ¿Quién más estaba en el día Él no de... lo va a ver Y si lo ve, ¿qué pasa? Peleamos, papi <laughs> Llamamos a Ider sí, <laughs> avisa Sí, sí, si la montamos No, mierda, eh La montamos aquí, cabrón GW5 sí. Wrestling. Sports. wrestling ahí. GW5 Sports. No, y, y va a ser el MMA. Sí, sí, otra voceo, cosa. Ah, no, no. Eso es puño, patada y mordisco. Ay, no, va a ser lucha libre. Va, va a entrar Logan Paul o algo. Sí. Este, coño, pero háblame más de los DM. No, brutal, brutal. Nah, eh. Tirando para allá arriba. Ah. Tú sabes cómo es. Pero ven acá, el gallo tiene Eva o no. Psh, un carajo no no no, no. él una vez salió con una muchacha ahí que, que es como un influencer sabes que siempre son un loco mm -hmm. de esto mm -hmm. y la muchacha dijo ajá y que ella, ella fue la que pagó la tuvieron dos dates dos dates que fue a comer normal no fue este y ella fue quien pagó. Ella, claro, que fue a comer nada más. Importante que y ella. Y, ella y él le dijo: como que No tengo chavo y ella fue quien pagó las dos veces, cabrón. Así tú no vas a ganar nunca. No, pero, coño, pero también no. Pero ese, ese, no, ese no, estereotipo cabrón. hay que cambiarlo. No, Los hombres también no, no, podemos no, no, estar pelados. No, 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 claro. Pero entonces no te tiras para allá. No, cabrón, no me tú me tiro no a. a nadie, ah, sí. va vamos a salir a comer. No tengo dinero. Cabrón, no vas a ganar. No vas a ganar con nadie. Sí. <laughs> no, yo creo en el amor. No no no, 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 me, me, me interesa más información, pero hablamos de eso para este, Pues Jennifer González. Escrincho en el chat <laughs> en el chat de allá de Telegram. <laughs> a que, que lo partan. <ríe> 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 Qué cabrón desde el Hospital Psiquiátrico, puta. Este, eh, bueno, eh, la gente sacando fotos. Tú sabes, ya uno no puede estar en un sitio tranquilo con tu mm. pareja porque rápido sí, la... los paparazzi. Caca, no pueden, ya, ya no pueden ni comer solo. Porque te tiran una foto diciendo de que mira, cuando la gente está... Tú, o sea, los memes esos que hacen. Ni, ni, ni eso se puede... Vespa. Ni eso, exacto. Ah. Ni estar uno tirado al lado de un hormiguero. Sin ti, si almohada ni nada. Ajá, reflexionando, mirando para el cielo. Sí. <laughs> o sea, ya uno no puede hacer ni eso. Mira qué cojones. A veces A ver. yo veo cosas graciosas y, y pienso en retratarlo, pero pienso en eso. <laughs> es <como> que... <laughs> cabrón, eh, la... en la fiesta todos están, pero cuando estás solo así, <laughs> los lo, lo mejores motivacionales, eso es. eh, Son las fotos más raras del universo, honestamente, mm. porque pues está J.O. <laughs> en el piso tirada, sí, sin cabrón, nada así. La bolsa, que... con una bolsa. <laughs> Y él sale, parece que de una maleza, con un arreglo barato de, de los que paran en... Son de, en pueblo. de no, pueblo. No, 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 de, de los que están en la En, en, la, en la, la semáforo, ah, ah. En la semáforo en las carpitas. Eh, que hay uno cada... ¿En cada la marginal. Cada, cada 100 metros hay uno. Ajá. Con el mismo peluche blanco ese que yo llevo viendo desde que nací. Uh -huh. eh, mira qué lindo, de verdad. Está bien culón, ¿verdad? O sea, está bien culón. Ponme la anterior, Gaby, porque la pose está mira, bien Mira, caballeros culones, no, no se pongan la... scrubs. Eso está bien, cabrón, Gaby. Dale ¿verdad? suma a eso, por favor, Gaby. <laughs> Caber la cara. Es como de... que él, él, él es él, él el doctor, ¿verdad? Ella no pudiendo... Creo que es wannabe. No, pero yo creo que él es doctor. Acuérdate que los scrubs se los venden a cualquiera. ya pero si tú eres tan culón, usa bata blanca, cabrón. Sí. Para siempre, no importa sí. si no eres doctor. O una falda. Pero mirad a ella. No puedo creer que paraste en Walgreens por mí. Ah, espérate, yo tengo. la cara y todo. Mira, 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 mira. Sí, qué sí, sí. Eh, <laughs> ese arreglo Oye, tan y, y, bonito. Y esa camisa le queda apretada en el mollero <laughs> fofo ese. Bueno, <laughs> claro, o sea, eh, tiene un, un, eh. una rajita como la frente Cosco. <laughs> la camisa se rajó ahí, ¿verdad? <laughs> ser ser la marca la marca. <laughs> este, pero él está súper comido. Ya, ella no puede creerlo con las manos en la boca. Y él tiene el típico outfit de doctor de que siempre tienen tenis a correr. Sí, eh, sí, sí, sí Como claro. los Latin Doctor. Ah, exacto, siempre y, tienen y, una Y el día de San Valentín es saliendo del trabajo. No, no se pudieron bañar. ¿sabes? No, no, y que... y no, y así como que, mami, ¿dónde tú, dónde tú estás? Sí, Aquí sí. tira en tal la vieja, sí. y él le llegó no, no. con eso, porque cabrón. Es un el, parque pelota. Una, una mala producción de fotos, sí. y pero... ¿A, qué hora, ¿A qué hora sale él de trabajar que no pudieron ir a bañarse para después cabrón, ir a comer? Esto es porque claro. se ve. Porque te, o sea, te, es ten, tan... Tenía operación más tarde, Oscar. Son las 3 de la tarde. Fallo, y y claro, flores, que él no es doctor un carajo. Él se uniformó de eso, no es doctor un carajo. Los doctores no dan abasto y están trabajando todo el día. ¿Tú crees que él va a estar a las 2 de la tarde dando un regalos a esta? Si tuviera trabajo, ¿Verdad? Sí. Él, él está en todas las conferencias de prensa de ella es el primer damo sí, punto sí. él está eh, detrás de ella donde sí. ella vaya -tiene, tiene culo de esteticista y lo sabe tiene ¿no? más culo que ella es más tiene culo de esteticista cabrón todas las más? esteticistas tienen ese culo Sí, sí. sí porque se las hacen bueno, ahí bueno, en Colombia ahí ella tiene más de todo que él yo creo bueno, pero menos el, culo el, 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 me, ah. el, la forma de mejor culo la tiene él me perdonas porque J Go tiene forma de dorito yo la he visto de dorito Sí, invertido el dorito arreo hoy. Y como tú dices que, que no, no tiene teta tampoco, ¿verdad? No tiene, cabrón. Lo, lo peor del mundo, una gorda sin teta. Está ah, cabrón. Como mira, cabrón, como tú me dijiste que eso parecía un ritual de aparamiento. Eso parece en dos caras. ¿eh? ¿Alguna vez tú te has tirado gasol encima así? No, no bueno, me... Bueno, parece que se, se cayó. Eh, po posiblemente en varios momentos sí. Sí. Pero no, no en el parque Y tiene las dos patas trinca, ¿verdad? soy un trinco. poco débil pero ¿Qué? honestamente, gracias a Dios que, que yo no estaba pasando con mi hijo por ahí y él no tuvo que ver esta poca vergüenza, ¿verdad? Sí, porque no, eso, eso es para llamarle a los guardias, cabrón. Eso es para llamarle los guardias, cierto. Este, nada, este... Y que te cojan despre... O sea, claramente ellos no estaban pendientes a quién le estaba tomando fotos. Ellos mm. estaban viviendo su date y alguien estaba aparte. Mm -hmm. Oye, el fotógrafo tirado ahí. Hay que tener cuidado, Oscar, porque ya todo el mundo tiene teléfono mm -hmm. y a ese, ese iPhone nuevo eso hace un zoom terrible. Ahora. <laughs> Tú tienes que estar. Sí, de ese, ese iPhone tiene lente Canon. Cabrón. <laughs> eso es. y ella está bien eh, Sí, Cabrón. Ella está bien espatarrada, <laughs> sí, <cabrón. risa> está está bien espatarrada. <laughs> Y todos sabemos que él no lo tiene parado. <laughs> no. Es que será no, que no le gusta eso. Este, a que, se le ni todo. a ella tampoco. No, Ajá. Eh, bueno, nada. Verdad eh. que ella ya, ya antes decían bueno Gaby dijo una vez que, que uh -huh. se escuchaba el nombre y que de Cucusa, no Cucusa, Gaby también me contó que Cucusa no era porque Cucusa estaba con Heidi ya tiene pareja. cucusa era como que la, la, la hijita de madrina La padrina. Es la, eh, la cosa. Digo madrina. Ajá, es la cosa, madrina, es la cosa, sí. pero que no, no era esa. Ok. Gaby nos dijo hasta el nombre de quién era. Gaby pero lo lo dijo, pero yo no me atrevo a decir Ah, a claro, claro, sí. por respeto. No, no, no somos como, como en la el lecano Acuérdate que Gaby se codea con toda esta gente. Sí. Esas <laughs> 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 las cosas que nosotros decimos aquí las trae Gaby. Porque Gaby va a esos costeles. Ajá, ajá. este la, Las convenciones de los supermercados. O Entonces, sea, esta gente está siempre. Gaby es que le graba la conferencia de prensa a Pierre Luis. Gaby tomó la foto. <laughs> bueno, yo vi cuando Gaby sacó el sticker Ah, la foto de Gaby, yo la tengo y sacó un sticker de una cámara sí. y la puse en la computadora. Sí. El, pero el Gaby no se pone la camisa de doble 5 cuando hace las cosas. No, claro, no, no, no puede no. taguearlo. Se pone una del se Ajá. Este, Pero Diego tuvo una semana complicada porque después de estar espatarrada con Gaby en, en medio de, la, de, de, de que, que cabrón, yo no sé, porque aquí tú te sientas 30 segundos. Y tienes seis hormigas brava picándote el culo de una. Esto tiene Normal, que haber sido cabrón, sí. en la Florida. Porque yo veo a los gringos haciendo esos picnic en la sabanita y la digo, cabrón, aquí tú no te puedes sentar. Sí, esa es la cosa más más mierda del mundo, mano. Si sí, te sientas encima de piedra sin querer, o esa pendeja, es como acampar. Tirarla por más que limpia, poner la, 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 la caseta cuando vienes a ver una piedra aquí espeta. No, es la o, cosa más mierda o culo del de mundo. Un roto, sí, te sí, el culo. Ya, o sea, sí, sí. Eh, eh, es una pero, mierda. Pero eh, es vivir en la pobreza hasta ¿Sí? cabrón. Este, pero entonces Jennifer González tuvo también su vista esta semana en el, en el, en el Capitolio allá. y un, un baby que tenemos, tenemos el clip, ¿verdad? Tenemos clip de, de lo amena y organizada ¿Sí? que ¿Sí? estuvo la, la la este dale, dale un poquito para la, atrás para pa, ver pa un Una, parte una de, vista, ajá. una, una que era como. Para, porque acuérdense. como. Que entendí ella, por qué la citaron. Pues porque ya dijo en, una, en un meeting político de esto que, que había persecución política. Ah, en la de. Ajá. Porque dijo, no, ya los que me apoyan ahora los están persiguiendo, que se de carajo y eso es ilegal, tú no puedes perseguir ajá. a nadie por su afiliación política, religiosa, y, preferencia sexual. Y eso, eso no pasa. Eh, en Puerto Rico tú sabes uf, que eso no pasa, ah. porque cuando el alcalde popular se va, se so, quedan esos so empleados. Todo se queda, muchacho, sí. todo. Pues vamos a ver cómo estuvo eso, bien chévere. Todas aquellas personas que no son miembros. Mira esta muestra de autoridad. En estos momentos. Mira cómo le importa el respeto. Mm -hmm. orden. orden. Está fuera de orden. Está fuera de orden. El país, se si hubiese está parado, hubiese invitado a pelear. Compañero, está fuera de orden. Tranquilo. Está, fuera, está de fuera, orden. fuera de orden. Está fuera de orden, compañero. Está fuera de orden. Sí, y yo le escuto a dar Marisol, vista bien, pública. Me quedo en una sola palabra. <laughs> está fuera de orden, compañero. Pegado ahí. Pegao. No hay miedo. Sí, sí. Ella te ignora. No, ella está peleando Señora, muchos casos po, y yo... Está fuera está de orden, Marisol. compañero. Señor... Ok, aquí sucede algo que Todo me el mundo está te fíjate, ignorando fíjate, este, fíjate, fíjate, Pero fíjate, para no, la, mí... La de atrás se quiere ir hace rato. Señor para mí el mejor que lució de todo fue él. Un momento. Porque él está ahí como un pendejo y me quiere hacer caso, soy un pendejo. Todos los demás están cafreteando. El presidente... Una cuestión de orden. El presidente lo único que le ayudaba era esta facultad dentro del reglamento de la Cámara de Representantes. En estos momentos, y es la facultad exclusiva del presidente de esta comisión. Mira, Jordi, cabrón. Este grabando con el pues, teléfono GB. Están fuera de lugar, compañero. <laughs> en un momento voy a solicitar. <laughs> cabrón, míralo, cabrón. No te creo. <laughs> ¿Pero él se está grabando él o qué? <laughs> yo creo que él está live o algo y él está con el. Con, o sea, él no sabe espérate, cambiar la cámara. el mismo que estaba peleando con él del partido de él. No, no, no. Él está ayudándolo. Fue el ah, único Jesús que se acabó la cara, Ajá. porque también están diciendo que los populares lo dejaron solo. El único que fue fue sí, él. Sí, eso eso este, se eh, tatito se fue para lugar, sí, con lo con más con lejos con posible. Muy lejos. Muriel Mone y una foto sí. en el avionito. <laughs> este, en este salón a salir en el pasillo, lo que <laughs> Y está al final que lograron con esto. Una vista nada. Ejecutiva. Nada. Porque ella no dijo nada. Pero salió la parte brincando. Sí, pudiendo estar en el parque tranquila. La llamaron para no, no, la de Diego no... No, ah, no, no, sí, la... sí, pero Diego estaba como una cafre, este... No, no, que en una... Él le dice como que, ah, que la compañera, ella se excusa que tiene que ir al baño y lo dice. ¿No Ajá. viste ese clip? No. ¿Qué es? No, no, sí, sí, no. Yo pensaba que eso era lo que íbamos y, a y, ver. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué dice el nah, clip? No, es un clip de, ah, vamos a coger un receso y, y ella aclara para qué es el receso. Ah, sí, porque tengo que ir al baño. Oh, pero lo, lo dice personas super personas cafre. Que no super... Ah, y me estoy cagando. Lo sí, tiene, Gaby. No, no, ese sí. no está ahí, ese <laughs> no está. que yo yo ese no lo, lo vi el no no... yo pensaba que eso era lo que estábamos no, no, esperando no, yo, yo que quería, yo... quería ver, a ver a Georgie grabando con eh, mm. el teléfono que ve. <risa> sí, <risa> 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 eso era todo <risa> <risa> eso era todo del tema ver a, a Georgie haciendo esto vamos a tener que ir a estas conferencias de verdad porque en, en, en hay dos clips entonces o sea, si uno va ahí con una cámara uno se saca contenido no, para toda oye, la semana yo, yo vi sí eso fue, fue y, y vi a, a, a Jennifer alterada hablando a los locos sabe nuestra próxima gobernadora sí, sí. porque ustedes están claros verdad que Jennifer es la próxima gobernadora estamos claros eso, bueno, que, si pasa a las primarias y todo, porque esa gente tiene una pelea. no es ni primaria, claro, si 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 ¿Sí? Luis está muerto. Sí, ahí, ahí eh. es quien busque más chavos y toda la cosa. Sí. Recuerda que esto todo sí, todavía no es. si le ganan las primarias va a ser nuestro próximo gobernador. Acuérdate que que, que la gente que, que, que invierte se mueve, papi. So sí, eh, sabe, eso es eh, un negocio. Ajá, le van ahora se van ahora. a ver. le está dando culo con Luma y toda la pendeja, pues nos vamos con Jennifer. Sí, 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 cuando viene a ver tiene dos millones de pesos en campaña cómodo. Este, pero nada, le deseamos lo mejor a Jennifer como siempre y a Jovin también. Jovin no, no, no estaba ese día, a Jovin no le gustan estas cosas. No, no, el, 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 el boño que sean felices, ¿verdad, sí. Jovin? Son una pareja bien chulita. Bien genuina. Y sí, se nota, se sí. nota que se llaman bien, bien cabrón. Y y se desean mucho. Sí, sí, sí. sí. So, it, ese sexo tiene que ser... Gaby dice que tienen sexo todos los días. Mm -hmm. Salvaje. Sí. Que, ¿Sabes que Esos primeros días soy... Sí, fuego a la data, Eso es jabón que no se gasta. ¿eh? <laughs> este... Dios mío. Menos los días que caen reglas, ¿verdad? Porque esos días. Bueno, si no se, no se a día veces no se puede, puede por, el, por el camino de lodo. O te va para la bañera. Ah, 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 ah. Este, pues. <laughs> no, y no mires para el piso que te confunde. Sí, se te, hay... te baja rápido y no puedes mirar para el piso. Con... Sí, si te mareas fácil, no. Estás <laughs> <laughs> viendo la tempera correr. A ver qué porquería. Y matando vueltas ahí por el drenaje. Sí. Que muchos saben, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay que Hay que. ¿Qué complacer? Cuando el deseo llama, llama. No, eso. Tú no te puedes ir en contra de la naturaleza. Uh -huh. De repente tú estás... Esa, esa satisfacción no te, la puede, te, te, no te la puede ofrecer el villano. Puede, puede. Es cierto. No, no puede, no puede. La ciencia va por ahí. Bueno, como Maceta dice, que, que la regla de, 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 de los gays son las diageas. Eso es así. eso es eso Me sostengo de esas palabras. <laughs> A <laughs> <laughs> ah, la menstruación que bajo. Ah, pues ahora, este, las mejores leyes siempre las propone Victoria Ciudadana, ¿verdad? No este, tienen no tienen nada que hacer. Pues ahora le quieren dar tres días libres uh -huh. eh, a las mujeres, porque a los seres menstruantes. Sí, personas menstruantes es el término personas correcto. Personas menstruantes. Ajá. Okay. es el término correcto ahora. Ahora. Ajá. Hasta antes eran mujeres. Sí, sí. Este, pues. Ahora son machos que sangran también. Tipo, que esta gente donde las que sangran son las mujeres, cabrón. Ah. A mí nadie me... me, me a esto a mí no, nadie me lo va a quitar. No, no, no. Y... y... Punto. Mm. O sea, es, 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 no, no hay que complicarlo claro. tanto. Es cuestión de tú tener tres dedos de frente. Ya está. Este, pues... Pues, ¿quién fue la que propuso Ana, esta...? Ana Irma. Ana Irma, que ella propuso también lo de que no estén pitándole a las mujeres en la calle. Y los no, pitos... lo de los pitos fue Mariana. Ah, okay. Ajá. Y los comentarios era la de que los el... murciélagos también fue Mariana. Mariana. Sí, sí. Eh, está en récord, está en racha. Pues ahora, pues, eh, pues ahora tenemos entonces tres días libres. Eh, están proponiendo tres, tres días libres en regla para que obvio, que honestamente, cuando usted ha trabajado con mujeres en regla, usted quisiera que se fueran para la casa. Sí. Eh, 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 usted Usted como empleado, pues es algo que se beneficia más el empleado que la persona que está en regla. Sí, pero que entonces no se los den libre, cabrón, que se los den remoto. Okay. Pueden hacer el trabajo remoto. Sí. Sí, porque entonces okay. lo, que va, lo que se va a llevar es que contraten más varones que mujeres, porque entonces le tengo que dar tres días a esta. Uh -huh. no, más no, se, que, mal se, a se preñan ah. y se tienen que ir dos meses. No, 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 o sea, no, no. Entonces uno como hombre, jodido. Mm. Jodido porque no cayó en regla ¿Sabe? no y nos va a convertir en personas menstruantes porque algo nos tenemos que inventar para también coger todos esos días Y si yo empiezo a sangrar por el culo ajá, no ajá, ajá. sí 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 no, no, no. pero esos son los días de enfermedad diez días no. nada más 10 días. Oh, no, bueno, que tú quieres sangrar 11 días. Cabrón. Pues, bueno, cabrón, si uno puede estar sangrando muchos días. Mm -hmm. o sea, a ti pues, pues, nunca, no, no nunca, nunca te ha dado una emojoide bien poderosa. No. ¿No? Pues no, pues qué bueno. Ni, ni, eh, ni leve, ni poderosa. Por, por, por eso es que está. Pues deja que te dé, cabrón. Entonces mm -hmm. tú vas a decir, ¿cómo es que esta gente coge por el culo? <laughs> ¿Sabes? Vas a tener empatía Ajá, ahora. exacto. Este, pues, ¿sabes? Como en Puerto Rico, ahora mismo los empleados sobran. Pues le vamos a dar tres días no también libre. No, no, Papi, no, no. Pues, cabrón, el mundo está corto de empleado. Ahorita estamos hablando de eso mismo, que no hay empleado en el mundo, que, que todo está este, lento, Tú llamas a los restaurantes y no te contestan. Entonces, si la muchacha se quiere ir tres días porque, porque esta regla también la va a mandar para la casa, cabrón. No paga se puede. por el. No, no y se puede. todo esto paga por, pago por el, por el patrono. Ah, o sea, no, no, esto, esto, no, targar, no, no eh. se puede, no se puede. esta gente, pues, cabrón, pónganse a elegirle cosas coherentes. O sea, ¿Qué sea, carajo les pasa, pues tienen que trabajar así, lamentablemente las mujeres son bien fuertes. Entonces, seguro que sí. O sea, no, eh, ellas son las que soportan esta sociedad y la cargan. Claro. También se van a ir para la casa. Ay, nos sí. van a dejar a nosotros trabajando solos si no, no servimos para nada. Exacto, y nos desorientamos. Ah, no, o sea, no. y mira a Rihanna preñada Enganchada en un andamio por allá Mira, pa, mira cabrón. Eso, eso tú no lo hubieses hecho jamás no, y nunca, no, cabrón. He el... Ni con paracaídas de allá arriba. Y, para Dios. <laughs> y si uno se cae de allí. Y no se puede, <laughs> cabrón. No. Y entonces, ahora aquí porque, ah, no, que. Oye, y hay, hay, hay mujeres que le dan unas reglas bien brutales que a veces terminan sí, en... Sí, la, las que tienen endometriosis. Que, que Hablo ah, de... no mucho de latin doctor. No, es que mi hermana le da eso, cabrón. Ah, y terminan en centro médico, o ¿sabes? Eh, cabrón, cuando, cuando y todo. mi hermana era chamaca, la, siempre que ella hospitaliza. Ajá. Todo el tiempo y yo salía de. ¡Otra vez que un regla! ¡Me voy a quedar solo! Sí. Gritando a la mami sí, porque, porque se la tenés que, que llevar te cuida... para el hospital. Ajá, y tú. Y tú y yo cuidándome <laughs> con solo. con Boyardí. Sí. Este, pues, pues sí, pues obviamente ya ahí. Eh, es sí, un sí, problema. ahí sí, pero ahí es otra con una condición, pero no, no todas tienen eso. Ah, exacto, los otros son changuerías. Sí, sí. Yo estoy seguro, ah, que si ustedes caen, si yo cayeran en regla, tenemos que ir a trabajar igual, normal, porque nosotros somos el, el sustento del hogar. Mm -hmm. Sí, eso es así, no. Para el carajo a montarle a legislar bien, cabrona. Sí, mano, ¿sabes? Hay tantos problemas que Ponte hay en el Ponte Seria, país. chica. Que días libres, días libres, días libres. Ajá. ¿sabes? Ya, o caen regresa feriado, cabrona. O sea, bastante high. <laughs> no, y tú sabes que, cabrón. Tú sabes que cuando. <laughs> tú sabes que cuando las mujeres trabajan mucho juntos, se, se sincronizan. Se sincroniza sí. la regla Entonces, por ejemplo, Church, que todas son muchachas. Te no, cabrón, no, cierra, cierra, la... apaga. Ajá es sí, esto nos va a descabronar la economía más todavía. Y es como estaba diciendo Oscar que lo peor que tú puedes tener es la chilla y la mujer en Hegel en la misma semana y se sincronizan también. También no, bueno, si las dejas juntas, sí. Por eso sí. es que tú no puedes salir con dos mejores amigas. Ajá. Claro, tú, sí. es, 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 porque se sincronizan sí, y... Sí, sí. Entonces tienes dos cricales el mismo día. <risa> <risa> Literal. Y tú bien bellaco. <laughs> y tú <eres risa> bien bellaco. <laughs> Ay, no, y, y da el cariñito dos veces a dos hasta acá, ahora Donde queda, mira, mami, todo sí, bien. Nada, porque nada. tienes que pasar manitos. Por eso yo ¿no? me las busco casadas. Uh -huh. Para que eso de textearle, eso se encarga él. Sí, bueno, eso tiene Tienes que tener cuidado porque a veces no entienden eso tampoco. sabes no... Eso son. Porque hay, 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 que, hay, hay chillas que reclaman su espacio. Sí. También. Casadas. Casadas, exacto. Ay. Ah, no, no, pero eso, eso son. Sí, hay, hay, no. hay mujeres casadas de las que eres chillo que son bien majaderas. Pueden uh -huh. joder más que una novia. Uh -huh. Y reclaman tiempo. No, 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 uh -huh. esa, uh -huh. Esas son las que yo no salgo con ellas. Sí. Bueno. <laughs> pues. Ah. Este. Pues es el problema que se sincronizan. Entonces, de repente tú tienes tres muchachas, las tres están en regla, las tres llamaron panoín. ¿Sabes qué carajo tú vas a hacer? Pues vamos a tener que empezar a contratar a los hombres. Sí, sí. ¿Sabe? Eso es, memos en recursos humanos, sí, ya. Sí, Se ya. contratan hombres y ya. Sí, o sea. mujeres trans. Bueno, a, a, a última hora, tú como jefe, tú contratas a la persona que te saque los cojones, punto. O sea, sí, eh, sí. Y tú no le tienes que decir de no no que, que a ti te dé la gana. Sea, ¿no? Sí, porque esa, Ah, pues hermano, aquí lo único que vinieron a solicitar fueron hombres. Uh -huh. O sea, eh. Ya está, en Victoria ¿sí, ah, <laughs> <oliendo> Y <panty, risa> Tenemos a Manolo, a Manolo allí. <laughs> oliendo Pantín. ¿eh? <laughs> Pero nada, le deseamos lo mejor a Naima de verdad y, y que, que Dios le... O sea, yo quisiera que, que la, gente, la gente de Proyecto de Dignidad empezara a lograr por, por Ana Naima para ver si pueden puede, puede empezar a, a legislar cosas chéveres, ¿tú sabes? Sí. Este, Bajar el Ibu. Ese tipo de cosas. <laughs> Exacto, cosas que Exacto. nos importen, ¿verdad? Exacto, mira, búscate un fondo para, para que no nos claven con los 40 pesos de que nos van a empujar ahora. Mm. O sea, aunque no lo firmen, pero porque esto no se lo Y sí que a se vea como algo que... como que, mira, intentó hacer algo chévere a favor del pueblo. Exacto, pero tú la allí sentada en el escritorio con la batola esa que se pone por encima. Siempre. Este, legislando para las gradas, unas loqueras. Y que esto, o eh, eh, sea, yo creo que yo vivo con la mujer más masculinista, más machista que existe en el mundo, pero eh, eh, yo no sé si... si si, si tu mamá piensa lo mismo Si, si Sol piensa lo mismo Pues tú una loquera Yo he escuchado mujeres sí, hablando sí. Que tú una loquera Sí, o sea, en casa eh, Marisa Mejo no está de acuerdo con eso mira para allá Qué bien Sí, sí ¿Tu casa es la que mandes ella? Sí, claro Nosotros somos machistas allí Sí <laughs> eh, Y racistas también Uno que Que sí se cogió unos días Por enfermedad Ajá eh, Que sangró también Sangró Pero entonces, Pero de repente tú, Yo empecé a escuchar un rumón De que le dieron un tiro porque okay, eso fue lo que empezaron a decir, que, sí. que, que estaba herido de bala. Pedro Capó, sí. Yo vi lo de sufre aparatoso, accidente, algo así. Pues él salió a desmentirlo porque aparentemente. Es tu noticia PR, ¿verdad? Están sí, siguiéndolos sea, allí eso, fue, eso es lo que pasa. Siempre este empezaron a decir que él, que él estaba, que estaba, que. jodido. Pero gracias a Dios no. O sea que eh, vamos a seguir disfrutando la buena música de Pedro Capó. Caca, ah, coño, qué bueno. Y. Calma, pueblo, calma. Y que va a estar en concierto próximamente este eh, vamos a tenemos vamos, un mensaje sí, de parte de la que no, mismo está dice el anuncio de dónde va si te sí. Sí. Sí, sí, chacho. saludos familia pasando por acá para reportarme es dejarles saber de eh, buenos espíritus de buen humor eh, no, 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 salud una sí. noticia por ahí diciendo que, que tengo una herida de bala eh, no es cierto no es cierto Enterito. Me he caído en una patina eh, Si me caí en un one wheeler, que es una patineta de una, de una rueda electrónica y me tengo un ojito morado. Eh, pero quítate la capa si lo quieres enseñar. Qué? Bien, no hay sangrado, no hay nada... No tengo un dolor así eh, que no pueda agregar con más que una stilenol. Así que todo bien. No, yo que ahora hospital para centro médico. Sí, para el hospital, para, Exacto, para tu casa. cabrón vas no, a Walker y dice, y mira lo que me hizo. No, hay, hay una señora en la sala de que nos ha dejado pasar está bajo control. Está ah, grabando eh, un video. Eh, este. Gracias. Ya habían guardado... Ya habían los respiradores. Ya habían separado uno para Pedro, por si acaso. Este es el enfermo más cabrón que yo he visto en mi vida. Él está con su gorra, gafas, en centro médico. ¿Sabe? Eh, parado de la... De, 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 el enfermo saludable. A, ese, <laughs> ¿A qué tú fuiste a Centro Médico, Pedro Caposa? A grabar médico? un video valiente, a crear contenido. Sí. Sí. él claramente tenía un concierto en Chile y como allá parece que si tú no vas te meten preso, pues él fue a buscar una excusa médica a Centro claro. Médico. ¿Sabe? Y eh, la mejor excusa médica que tú te puede, que, que puedes hacer, que eh, eh, Grabarte, ¿sabe? Y, y faltó enseñar el suero. Y la cinta de. Y como los guerreros de Facebook. Cabrón, yo, yo voy a hacer <laughs> esto. Dios me da pruebas y un Or... suerito, yeah. yo, yo, yo voy a hacer esto: voy a ir para un hospital, grabo el video como que diablo, me, me pongo un poquito de maquillaje y no, me bien. pongo gafas. Sí. Ah, diablo, en verdad, sí, supuestamente me habían pegado un tiro En verdad fue un, fue un accidente, Ajá. pero estoy súper bien Me doblé un tobillo sí, sí. jugando baloncesto By the way, de mi próximo show <laughs> Es importante que vayan y me apoyen Para yo poder pagar estos biles médicos sí. ¿Tú crees vamos, que vamos, esto? vamos a empezar a correr esa noticia Con que este estuvo en el cumpleaños De allá de Cataño De residencial A mí fue el que me bien. dieron a, a tirotear <laughs> Claro ah, Seguimos eh. tratando de, de Nada Pero que bueno que estés bien chico Y que y un, un, un día a pa Pedro Para acá Él es pana Tú o sabes que él se pasaba en Corozal ajá. O sea, De hecho él tenía Que llevar alguna casa en Corozal Tenía, tenía para Que se iba para allá A escribir Las canciones y eso o Sí sea, era meterse hongos ahí Porque tú sabes que estos artistas Lo que se hace Es meterse hongos Para buscar esa musa Y esas pendejadas sí, y, así. Y, y termina escribiendo lo que era Pero Que era no termina siendo mierda, Palo ajá, tampoco sí. o sea, eh, hecho. Eh, eh, Fomentando la drogadicción Tú sabes este, bueno, la noticia de la semana eh, fue la menstruación. Jago, pero Bad Bunny, como siempre, acaparando eh, la noticia mundial. Pues... Gracias no. a Dios que íbamos a descansar de él. Importantísima Ajá. noticia. Me van a extrañar y sí. es como que cabrón. <laughs> o sea, eh, eh, los Grammy sí, este, <risa> Arcángel. <risa> Lo vemos más ahora. yo como que cabrón, suerte que estás descansando. No me quiero imaginar si rompes no. a trabajar. <risa> <risa> eh... Pues Bad Bunny, no, honestamente como no sabemos el tipo de relación que tienen, okay, ¿sabes? Maseti y yo somos unos viejos, aquí el más joven es Oscar, Oscar pues ya está un poco más open mind, está más allá que acá, no sabemos, eh, pues, pero eh, eh, las relaciones han cambiado mucho. Sí, sí. El tipo de relación que nosotros tenemos, que son relaciones básicamente heterosexuales, heterosexuales, <laughs> pero más bien son son masoquistas Sí No tenemos una relación abierta Yo no le puedo decir Marisol Es que tengo un date Con una baby allí No puedo Ella no lo entiende No, no me No, no se va a poder no Porque es una vieja también Claro Y está pues Ahora te la buscaste con ella no No, no Ya con una estrella Ah, me entiendes Somos unos pibes La verdad Oye, 38 años Yo cumplo 38 este año Y cuando yo tenía 15 Eran un anciano soy un anciano, hay que hacer Claro, claro, claro. Y con, y con lo rápido que ha ido evolucionando todo este tipo de cosas, que yo no estoy de acuerdo con muchas, pero pues la, 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 la marea es la marea. Sí, el mundo. Y no Exacto. Te de ir en contra de eso. Así que eh, es igual que Cari se encojona. Si cuando yo llevo muchachas a casa, a ella no, no le gusta eso. Ajá. Y, pues y Son pues, tus primas. Lo he tenido que dejar de hacer. Ajá. Este, y pero parece que a esta nueva generación, pues, pues no es algo que le moleste. ¿Verdad? Sí, como si la nueva generación no mirara a, a los otros seres humanos como posesiones. ¡Ah, esta es mía de por vida! Ajá. Sí. Exacto, sí, sí. Eh, y y puede, puede llegar con un hombre también un día. Ahora como las vemos llegar. como sí. lo que son, valientes, Ajá. como rotos. Ay, sí, ya? sí. Todo el mundo se ve como un roto, Ay, ¿verdad? Y ya Y ya, y no hay que pegar, pegarse y tener ese, sí. ese clima Ya hay de... medicina para la mayoría de las enfermedades venéreas. Sí, pero esta eh. gente no sabe lo que es eso. No, no, la, la enfermedad este venería, subieron, por eso, mm -hmm. por eso ellos pero ya hay medicina ahí. para controlarle ellos y ni para saben, ellos ni se van y se chequean. Eso no hacen pruebas, no, bueno Richa no. se hace prueba, ajá ah, el ginecólogo y eso, no sé si el ginecólogo, mm -hmm. pero por lo menos la prueba de VIH se hizo casera, que no sé la si casera, existe, la quemea, la que mía. sí, no sé si así en verdad eso era de embarazo, pero sí, y, y salió positiva, sí. no este pues Bad Bunny no sabemos si se dejó verdad lo que vamos no sabemos si se dejó de Gabriela porque pues ya lo habíamos visto que le agajaban el bicho este se besaba con otra cada tipa. vez que Bad Bunny sale con alguien hay que aclarar no es que tienen una relación abierta lo Ajá. han dicho diez veces como, pero es que yo yo pienso que tiene que estar como eso pero es que yo pienso que tienen que estar como que dejado o algo de esa mierda porque él ya él tiene los abrazos del cine verdad se da los onda de ella hace una LA. semana. Eran no, los de papi, ella, o es no. Una... Giu nos puso en duda, papi. ¿Son los de ya, Anthony? Eh, <laughs> pues, ah, puede ser. Este, G puso que podía ser la de, de, de Kylie eh, Los de Kendall. De Kylie Jenner, ¿verdad? Kylie. Porque Kylie. yo no sé, yo ni, no, cuál yo no sé cuál. ni cuál es cuál de sí. todas esas cabronas. Eh, Kendall Jenner. K Kendall es la que es la que, sí. pues Kendall. Pues ella puso una foto donde parece ser los de Kendall. Este, déjame buscarla aquí este G no sé, no sé, yo creo que eso era parte de que Es que si tipo tú después... sumeas lo suficiente puede parecer los de cualquier persona. <laughs> ah, cabrón, no son carajo. los del perrito de él. De ojitos lindos. Ajá, él de Porque estos del días tiró video y salió al final con, con Ah, coño, era... no lo he visto, no lo he visto. Sí, al final es que Buenísimo. es el perro. Está bueno, está bueno. Sí, pues déjame, no, mira. Tú, se me metió lo del indio que mató al perro después de ese video. Sí. Mira, eh, Gaby, te, te envié la foto de... que puso Giu, eh, que yo creo que, 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 que sabe, tiene... puede ser. Puede ser. Ajá. Voy tan rápido cabrón así ahí. bueno papi eh, no sé no sé Pero si tú pudieras no, salir con Kendall Jenner, Jenner tú te tatúas los ojos olvídate cabrón está yo no veo a Kendall semana, como que la la, Gab la Gabriela es más linda la cosa más es bueno. que no es, es el, el el power play de, de estoy con una Kardashian ah, sí sí y de hecho vi o sea, a alguien que puso como que sin no, ser no, negro sin ser negro qué pasó de él, hecho, está, mira, ahí él está. está te envié la foto tomando lo del que nos colonizaron Sí. Está retomando lo, lo nuestro, lo que nos pertenece. Y vi, vi una persona que puso, que tiene mucha razón, no, no me acuerdo quién fue, que no hay forma más fácil de tú coger promo gratis en Estados Unidos que estar con una cardacha uh -huh. Ajá. ajá. O sea, eh, es la forma en la que tú... Y es cierto. Y cabrón. ellas que salen con, con cualquier rapero. Ajá. O baloncelista. O, o taiga. Sí. Mm. Sí, cabrón. <risa> <risa> Bueno, yo, yo vi el, eh, este, ay, ya, que, yo no había visto el, 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 el mira ahí está, sal con Dale, Cabrón. Alex, o algo así, <laughs> mira la comparación, sí, ay cabrón, sí, cualquier sí, ojo sí. que esté mirando así para el lado va a decir, oh mira es lo mismo, no sé, no es que en es verdad, sí sí lo ve lo ve, pues, yo le creo a uh. mira, <laughs> quiero más y Giu tiene información que nosotros no tenemos. Sí, pero ahí fue que el artista tembló un poquito y el ojito se le fue para el lado. Sí. Pero... Es que eso se ve. Debe estar horrible. buscando buenos tatuadores, debe estar buscando las tráfalas eso que se tatúa con este. Va es bonito, es tiene chavos no, para que te no, lo hagan más no, parecido. De estaba Juan Salgado en este momento. Ah, no, él se, se, se retiró, ¿no? Porque ahora no, hace hace y... No, no, porque este Juan, cuando tú eres artista, él te, él te tatúa. Pasa ah, sí. o sea, que seguramente este no quería que le pusieran luces por los ojos. O ¿Sabes? Porque Juan siempre le pone luces en los ojos en todos los verdad. tatuajes, todos. Ah, no todos todos tienen luces en los ojos oh, ah, Todos Sí, pero entonces Si no, no, no se parecían Sí, sí Este Pues Pues Bad Bunny, Y creo que estuvo en estos días También en una En un double date En estos términos con en inglés yo, Se me hace Justin complicado Con Justin Bieber Con Justin Bieber y, y Hailey Bieber Hailey Bieber Ajá Que es la esposa ¿Y cómo Bad Bunny se comunica con ellos? Si él no sabe inglés Él dijo Bueno, él tiene su inglés mastigado de escuela pública okay. Como que nosotros o sabes que Nosotros que, que, Bueno, como no, el como, de, como, ¿eh? ah, sí, No, tú eres no, no, bilingüe tú, porque, Caleb es sí. gringo. Sí, sí. A veces se olvida la palabra en español. Ah, sí. ¿no? Cal piensa sí. en inglés. Exacto. Sí, exacto. Sí, sí, ¿Cómo sí, lo, yeah. como los estadistas. Sí. Caleb es estadista. Estadista. Eh, sí. Sí. Stateness. <laughs> sí, we want the stateness. Pues, <laughs> pues este, estuvieron cenando. Eh, Baboni se está codiando. Cabrón. Con sí. La bestia, Digo, pero ya está. Bueno, y Ellos porque... están codiando con la bestia, más bien. Porque... Ajá. O sea, pero, 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 se va a hacer el hangueo nuevo de él porque él va para allá, le está en el EI, en lo del cine y toda la pendejada. Sí. Ahora, o sea, ahora es que él va a estar con esa gente hangueando. Como ¿cómo? residente. No, nah, resi sí, sí. residente. Se residente. lo llama, estando en la ah, misma ciudad y él le pichea. Pichando. <laughs> 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 Poniéndole mío, ¿eh? ok, ok. <laughs> sí, que es, es un viejo, ¿eh? O sea, es una persona mayor, pero bueno, no los quiere. Este, pues, allá está, ya ready con su nueva... Pero eh, Kendall, Kendall, es verdad, Kendall. ¿Kendall no tiene hijos? ¿Cuál es la que tiene hijo? Kylie. No sé, yo eh, a mí entendí, yo no me acuerdo de, de casi nada de estas cabronas, pero a mí entender Kendall era la que menos plástica era. Ok. O sea, de las dos chiquitas había una que no era tan, ah, quiero ser modelo y mm. hacer metetas y culo y mm -hmm. todo. Y creo que era esa. Sí que esta es la mejor. Bad Bonnie tiene la, la, la menos mala con la mejorcita sí, ah. sí. Eh, es que bueno de verdad le deseamos lo mejor a. y es Jenner no 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 Kardashian, no Kardashian. Ah. pero la pero yo sé que eh... yo creo que es Kardashian también sí. pero, pero Jenner pero, pero hay una no. que le parió a un, a un rapero la otra Kylie esa esa estaba esa está con Taiga o está con Taiga esa es la más puerca <laughs> ¿qué? eso está complicado. Gabi ah, no, pues, tiene dos suegros, ah, verdad. Sí. Gabi sí. bien dañino. Sí. no, no y, 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 el, y el caso de, de, de Bruce Jenner es complicado porque él, él, él le gusta a las mujeres. Mm -hmm. Él sí. es lesbiana. Sí. Mm -hmm. sí. Pero no es persona menstruante. No. No lo no. es. Y, y llegó y practicó el deporte más fuerte de las Olimpiadas, que era de calista. Tienes ¿Qué? que hacer 10 ah, cosas De Decatlón. El De verdad Sí, sí, sí Ahí tú Pero tienes este que, que hacer diez ¿Qué 10 cosas? Tienes que hacer Todo lo que se hace En pista y campo Ah, pues, pues... Este Hurdles, Tienes que Exacto y... Obstáculos Los 3.000 con obstáculos Yo creo que los 10.000 metros Las jabalinas Este Salto a lo alto eh, Todo tienes Sí, que lo más aburrido Exacto, y vas acumulando puntos y él ganó medalla de oro. O sea que es un macho completo. Claro, testosterona full. Full, full. Pero él decidió... Entonces, sabes que yo lo vi eh, eh, o la vi en persona en New York? Eh, bien de hecho, la, la cara derretía bien cabrón. ¿baila? El día qué? que le dieron el premio a la Mujer del Año, Ajá. yo estaba pasando por NBC, había un Revolú y estaba saliendo este, ella. <laughs> Ajá. ¿Cómo se llama? Esta la Mujer del Año, wow. Sí, vi, vi de año. Que en menos de un año fue la mujer de año. <laughs> eso, eso es lo más cabrón. Sí. Y después salió. Sin eh, picárselo, ¿verdad? Porque él no, se lo, él no se lo ha quitado. No, no. no él no ha hecho toda que... la, la, la operación completa, ¿verdad? No, no, porque acuérdate que él le gustan las mujeres. Ah, ¿verdad? O sea, yo ah. no creo que él se lo quiera picar. Sí, sí. O sea, ¿con qué le va a dar? Sí, sí. Bueno, juntarse las babosas. <laughs> eh, Sería otra. Después salió Serena Williams. Impresionante, cabrón, impresionante, gigante. Este, ella no fue la mujer del año. ah Yo no sé si ella ha sido la mujer del año. No sé, honestamente. Pero pues, parece que le robaron el premio. Sí. <risa> <risa> Se nos queda algo. Yo creo que estamos ahí, ¿verdad? No. Eh, <laughs> nada, tenemos muy buenos temas para. Vamos a hablar de. ¿podemos, podemos mostrar, vamos a mostrar el mensaje de, Benji, eh, oh, no, no, de gallo. no, 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 no no puedo no puedo <laughs> de gallo este no, papá, de, el día que lo tengamos aquí lo mostramos Dale dale sí, sí, porque, sí, porque, sí porque, para que okay. esté para que sea justo ¿viste? para que Obviamente le estamos dando porque su espacio porque... para que bregue con la situación, ¿verdad? De, de su familia, obviamente ahora mismo pues su esposa no está en la casa, este él tiene que estar bregando con la nena y qué sé yo y pues le, le vamos a dar un brequecito para que todo se estabilice y haga los arreglos aquí en el estudio para poderlo tenerle entonces debidamente, ¿verdad? Sí, y sí. que él pueda estar enfocado, grabar, yo sea, yo pero en el parking, ¿no? Pero sí <laughs> Pero lo importante no, es que. que, que... El dealer de Tesla. Sí, 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 Pero cabrón, en lo serio. O eh, hacemos un set de playita como hicieron en Gallimbo con ah, Babbón y lo ponemos a él en la agüita. Come, tú estás acá. ¿Tú te eh, te sí, macho. No, ¿Ya no experiencia de hacer eso, cabrón. Sí. sí. Ponemos, es más, como eh, a Benji el, ya, en la piscinita. Come, tiene el croquito. Sí, sí. Este. Pero el mensaje. Dios mío, Paleando. Paleando. El mensaje detrás de este mensaje es que. Vemos todos los días gente quejándose por estupideces, ofendidas por mierdas que ni le aplican. Uh -huh. Y nosotros estuvimos aquí vacilando sanamente, con mucho respeto, y terminó gustándole a la persona. Eso así. O sea, es así. Son unos duros, cabrón. Es que esta gente son unos pendejos, sí. el resto de la gente son unos pendejos. Sí, sí, esta sí, sí. por estupideces, ¿el Oscar? O sea, Ábrale, cabrón. Sí, no me... sí eso es así. <laughs> ¿Nos vamos para el K? Sí, ya, yo creo que <laughs>